Y gracias a Spirit Computación, que tendrá su gran apertura de su nueva tienda el próximo lunes 26 de agosto en Centro Comercial Montúfar de la Zona 9 de la Ciudad Capital, con grandes ofertas ahí. Así que pendientes para poder visitar Spirit Computación. Hablemos de lo que es la jornada número 5 en el Mario Camposeco este día sábado. Partido interesante entre Zanarate, que visitó al equipo de Xelajú Mario Camposeco, con el arbitraje de Jonathan Polanco. Así arrancaba el partido y era lo que se daba precisamente en las primeras acciones del encuentro. Ya muy temprano en el partido, amonestado el jugador del equipo de Zanarate, el caso de Elías Enoch, que esta jugada es polémica por parte del árbitro central, y la anotación y definición de William Zapata, que no fue amonestado en esta jugada, va a provocar ahí al público, precisamente el graderío sur del Mario Camposeco. No es la forma realmente, pues, de hacerlo para un jugador profesional, pero así lo hizo William Zapata y pasó aquí desapercibido el árbitro central, porque sí debió haber mostrado la tarjeta de amonestación para el jugador colombiano. Era el 1-0 en el partido, jugadas del equipo de Xela, duelo de técnicos nacionales, Rafael Díaz, el técnico del equipo de Zanarate, y Walter Horacio González por parte del equipo de Xelajú. Intervención interesante de Álvaro García, la respuesta también del guardameta de Zanarate, Rubén Darío Silva, en las jugadas que se generaban en esta primera parte del encuentro. Esta es una jugada en asociación que nace en propia salida del equipo de Xelajú. Vean cuántos toques se van a generar acá, pues para que esto vaya a definirse directamente para lo que era el empate del encuentro. Pero sí, Xela pues tocó el balón en varias oportunidades, y en la gran y exquisita definición acá, que le pone colocación al disparo, el caso de Cristian Alvisuris, para que pues el equipo de Xela empate el partido al minuto 31, porque al 12 se había puesto en ventaja el conjunto de Zanarate. Pero es interesante ver un gran partido que se dio este día sábado en el Mario Camposeco, un juego futbolístico que sí, gustó a muchos aficionados que pudieron estar en el estadio. Y vemos acá en este resumen realmente todas las llegadas que se dieron, el volumen de juego tanto del equipo visitante como del equipo Xelajú Mario Camposeco. Así va a finalizar el primer tiempo en el partido, con el empate a 1 en el marcador de esta jornada número 5. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora, pero no sabes dónde comprarlos? ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, amplia variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? Contáctanos. 21 Avenida, 3-13, Zona 3. Novena Calle, 2929, Zona 7. Tercera Avenida, 908, Zona 9, en la Ciudad Capital. Te esperamos en Paseo Las Américas Xela, local 30 y 31, teléfono 7763-5808. Spirit Computación. Iniciaba la segunda parte entonces, y con el mismo tópico, ambos equipos también teniendo la posibilidad de generar juego. En apenas 30 segundos se daba esta jugada de ataque del equipo de Xelajú Mario Camposeco, pero al final atento el guardameta, el público que también le pone ese ingrediente especial desde el graderío, este disparo acá, atento el guardameta, más del equipo de Xelajú, que sí generó bastante volumen de juego esta jugada polémica, donde el árbitro central pues no marca la falta, que es al final Cristian Alvisuris ahí derribado dentro del área, y era como se daba entonces las acciones directamente del partido. El disparo de Mario el Toro Castellanos, el otro, el sector del graderío sur, también ahí teniendo la fiesta en el Mario Camposeco. Una jugada acá donde se va a dar este incidente, hizo lo que quiso el equipo de Zanarate visitando el Mario Camposeco, pues ensució el partido en algunas jugadas que se dieron. Al árbitro central pues también se le fueron algunas situaciones ahí en relación a poder mostrar las tarjetas de amonestación, pero era como se daba entonces esta lucha, este partido interesante que dio en el Mario Camposeco la noche de este día sábado. En el despeje sale la jugada acá para Pedro Altán, que domina el balón, y vean, agarran mal parado al equipo de Xelajú, y una excelente definición a través de Juan Carlos el Torito Silva para que al 61 ponga arriba nuevamente al conjunto de Zanarate el mexicano. Y bueno, dando ahí pues lo que era la muestra en cuanto a lo que tiene y el recurso que realiza ahí para dejar sin posibilidades, y mide al guardameta Álvaro García para el 2-1 en el marcador. Esta jugada fuerte acá de Néstor Jucup, que realmente pues le perdonó el árbitro central la tarjeta de amonestación en esta jugada sobre Edward Santeliz, la provocación acá de Néstor Jucup que se da con Milton Gary Leal, y era entonces lo que se daba en el encuentro. Y en esta jugada rápida del equipo de Xelajú viene la asistencia acá de Macal, que había ingresado
al partido para que Carlos Camiani convierta su cuarta anotación en el torneo y se ponga como líder de goleo, faltando algunos partidos para este día domingo. Y acá el árbitro central pues ya decide al final pues mostrarle la tarjeta a Néstor Jucup, que se le había perdonado ya en un par de ocasiones previas a esta situación que se dio. Vean esta jugada, acá se salva el equipo de Xelajú, un solfeón ahí del guardameta, el disparo de Darío Ferreira y atento Rubén Darío Silva, guardameta del conjunto de Sanarate, que al final pues se iba a tener la situación en cuanto al empate a dos en el partido. Acá iba a ser expulsado Milton Garilial, ya tenía a María en el encuentro, segunda y por ende la roja, y también salió expulsado el caso del jugador del equipo de Sanarate, el caso de Adlin Rodas en el partido. Con esto Xela suma un punto más en el torneo, tiene 9 unidades, cuarto lugar en la tabla, y Sanarate llega a la suma de 7 puntos y es sexto lugar en la tabla general de posiciones. Así se vivió el partido en el Mario Camposeco, una fiesta interesante que se dio, un partidazo realmente en esta jornada 5 del torneo Apertura 2019, una presentación gracias a Spirit Computación, que tiene lo mejor en tecnología y computación, y por supuesto a través del ente deportivo oficial.